En Pucón no son muchos los edificios que pudiéramos hablar que tienen patrimonio comunal y nacional. Los incendios y las picotas del esfuerzo humano han hecho lo suyo. Sin embargo, si tuviéramos que referirnos a uno, tendría que ser el edificio que antiguamente ocupara la escuela número 9 y número 10 de hombres y mujeres y que hoy son el lugar donde está funcionando la Universidad de la Frontera, Campus Pucón. Un edificio con un notable patrimonio no solamente comunal, sino que también nacional. Quiero invitarlos a participar del recorrido histórico que aún permanece vívido en la memoria y en los recuerdos de nuestros vecinos y vecinas y que fuera cedido por el municipio de Pucón a la Universidad de la Frontera. Lo cierto es que también este edificio es sumamente importante porque marca el inicio de la modernización del Estado en lo que significó la construcción de establecimientos educacionales. El aprendizaje de las primeras letras, así como de las cuatro operaciones elementales de matemática, fueron un tremendo desafío para los niños y niñas del Pucón de la primera mitad del siglo XX, así como también para todos aquellos niños que venían provenientes de los más increíbles rincones del universo. Los motivos fueron diversos. Es probable que por la falta de maestros, así como también por la inexistencia de infraestructura adecuada. Se dice también que entre las primeras escuelas públicas nacidas en esta entrada a la cordillera estaría la creada por Faustino Escobar Medina, con el nombre de Estrella de Chile. En el Pucón de aquellos años era muy difícil el poder educarse, especialmente para los niños y niñas cuyos padres no querían que sus hijos tuviesen una formación en los colegios misionales que aquí existían. Tal vez por eso la labor que hizo doña Ermelinda Jot de Acevedo haya sido fundamental en la construcción de este edificio patrimonio comunal. En 1938 se puso la primera piedra de este edificio que se construyó a un costado de la plaza. Raúl, Tulio Acevedo lo comentaron. Durante la campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda y estando este de visita en la ciudad de Pucón, la mamá le cosió una de sus camisas que tenía un problema. Don Pedro, agradecido, mientras tomaban del desayuno, le dijo: «Señora, agradecido por su gentileza, lo que usted me solicite cuando yo sea presidente, me comprometo a cumplirle». Y mi mamá, que era muy rápida, le respondió de inmediato: «Yo le voy a llevar a una parte donde usted podría disponer que se construya una escuela pública para hombres y mujeres». El sitio estaba cerca del Gran Hotel. Allí había una casa negra que era el colegio donde en la mañana estudiaban los hombres y las mujeres por la tarde. «Si salgo presidente, tenga por seguro que lo haré», le dijo a mi mamá. Y coincidió que salió de presidente y que el ministro de Educación de la época
era de la zona, don Rudecindo Ortega, y uno de los primeros decretos que dictó fue la construcción de esta escuela. El relato nos cuenta de Pedro Aguirre Cerda, un presidente que fue uno de los más importantes en dar un gran impulso a la construcción de los establecimientos educacionales. Bajo el lema "Gobernar es educar", lo llevó a construir más de 500 escuelas en todo el país. Y durante su gobierno se dio un notable impulso a la Sociedad de Constructora de Establecimientos Educacionales, un organismo que por 5 décadas cumplió un rol importantísimo en la educación chilena, dando respuesta sólida a las necesidades educacionales, donde se crearon obras que iban desde las pequeñas escuelas rurales a grandes conjuntos urbanos, todas acordes a su contexto y que respondían a criterios de habitabilidad, higienismo y racionalidad constructiva, propio de los postulados modernos de la sociedad industrial. Es enero de 1939 y un terremoto azota la zona de Talca y Chillán. Como consecuencia, más de 30.000 personas pierden la vida. Pedro Aguirre Cerda visitó la zona siniestrada para ver en terreno las consecuencias y las medidas a seguir que de alguna forma pudiera ayudar a mitigar el dolor de las familias y levantar un pueblo que había quedado en ruinas. En 1938 se puso la primera piedra de este edificio. Detrás, en mi espalda, está lo que fue la antigua escuela número 9 de hombres de Pucón, dirigida por el profesor normalista Ramón Quiñez. Nosotros estudiamos allá por los años 40 en la escuela fiscal de Pucón. Un grupo escolar que había frente a la plaza y que antiguamente era la escuela número 9 de niños y la escuela número 10 de niñas. Las escuelas estaban separadas solamente por un cerco de malla. Había solamente hasta sexto de preparatoria. En la escuela Fátima se enseñaba un grado más, que era vocacional. El que quería estudiar más se tenía que ir a Temuco o Valdivia. Nosotros empezamos en una escuela que estaba por Colo Colo, en la escuela de hombres, con el finado Ramón Quiñez. En el quinto año que estábamos en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, nos cambiamos para la escuela nueva que estaba en la plaza. Nadie usaba zapatos. Incluso en el invierno, a nosotros nos gustaba ir por la calle golpeando con el talón para partir la escarcha. Llegábamos al colegio echando vapor por los pies. En esos años uno solo usaba zapatos a veces. También andábamos con unos pantalones hasta la rodilla. No eran ni cortos ni largos. Los guardapolvos eran abrochados más debajo de la rodilla. En 1932 ya era directora doña Adela Jorquera. Ella fue directora de la primera escuela que estaba en la casa donde estaba el Hotel del Lago, en calle Anzorena con Pedro de Valdivia. Era una casa larga. Le decíamos La Palomera. Ahí hacíamos clases y por las noches dormían los garzones del Hotel Pucón. Cuando ellos salían a trabajar, nosotros entrábamos. No teníamos local para funcionar. Cualquier casucha era la escuela. Hasta la casa vieja de don Saba el Tit fue escuela. La expresión arquitectónica de este edificio marca la nueva visión que el Estado tenía con respecto a los diversos tratados internacionales higienistas y funcionalistas
que debían tener las escuelas en ese entonces. La tremenda modernización del Estado en lo que significa la construcción de los edificios educacionales. Estas escuelas, habituales en nuestras ciudades y a lo largo de todo el país, hoy pasan inadvertidas y sin ser valoradas en su significado social, histórico y arquitectónico, pese a ser un modelo vigente y más aún cuando pueden conformar parte del patrimonio del siglo XX, como representantes de una arquitectura generada a partir de una política de Estado. Muestra de ello son las escuelas número 9 y 10 de Pucón. Al estudiar estas obras, se aprecia que en ellas aún se conservan condiciones de una arquitectura tradicional. La realización de estas obras perteneció a aquellos trabajos realizados por la Sociedad Constructora de Edificios Educacionales, dirigida por el arquitecto José Aracena junto a Gustavo Monkeberg. Su construcción semeja a varias otras escuelas y liceos de otras ciudades de nuestro país. En enero de 1995, la Municipalidad de Pucón se pone de acuerdo con la Universidad de la Frontera para ceder este patrimonio comunal con el fin de crear una universidad acá en nuestra comuna. La idea se concreta en enero del año 1999. Desde su creación, el objetivo de esta sede fue aportar al desarrollo comunal a través de los diversos tipos de actividades de vinculación y académicas, las cuales se desarrollan conforme a los criterios de equidad y excelencia académica. En el año 2000 se instaló en el sector de Lincoln el Instituto Eurochileno de Turismo, entidad que inició un interesante trabajo en la formación del capital humano turístico de la comuna, la región y el país. El 12 de mayo de 2017 se determinó que Sede Pucón se convertiría en Campus Pucón de la Universidad de la Frontera. Por más de 8 décadas, la casa que hoy día alberga a la Universidad de la Frontera ha sido generosa para hacer germinar las mentes de niños y niñas de la comuna de Pucón. Hoy día, ese espacio ha trocado en una posibilidad de generar conocimiento, sabiduría, destreza en más de 1000 estudiantes que han egresado de las aulas de la Universidad de la Frontera, institución que por más de 2 décadas ha ocupado estos espacios. ¿Qué mejor que una universidad pública, regional, estatal y laica sea la heredera de la tradición que en 1939 fraguara el entonces presidente Pedro Aguirre Cerda? Nosotros creemos, como universidad pública y regional, que somos capaces de encarar y de encarnar el espíritu de educadores señeros como Adela Jorquera y Ramón Guíñez. Ambos, en su minuto, fueron capaces de insuflar a jóvenes generaciones un espíritu de superación y de progreso. Hoy día, en tiempos complejos como estos, la Universidad de la Frontera se abre nuevamente a un trabajo señero con de perspectiva de futuro en las mismas aulas en el cual se cristalizara la idea de progreso, de gobernar, es educar. Este inmueble no solamente es necesario preservarlo por su valiosa arquitectura, sino que también por ser una de las muestras vivientes de lo que fueron las construcciones educacionales en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Bajo el alero de la Universidad de la Frontera, esperamos que siga siendo uno de los productos íconos de nuestra arquitectura comunal, regional y nacional.